Está claro, lo dicho a tiempo, de Fernando Borroni. Y ahora sí, el gusto de presentar el periodismo a la manera de Fernando Borroni. ¿Cuántas veces escucharon la frase, la reflexión de Jean-Paul Sartre cuando decía somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros? Y la verdad que esto es lo que sucede en este presente en la Argentina y lo que seguramente se repetirá de cara al futuro. No solamente que lo que hacemos habla de lo que somos, y somos también el resultado de lo que han hecho con nosotros, sino que al mismo tiempo, cuando no hacemos, estamos siendo también. La omisión encierra parte de lo que somos. De un tiempo a esta parte, el poder político dominante está gozando de una impunidad que le genera precisamente una sociedad que está haciendo poco. La impunidad que le genera la despolitización que estamos viviendo. Una despolitización a causa de la desilusión, del hartazgo o cualquier otra razón, pero una despolitización que parece que llegó para quedarse. Quizás la realidad económica, que no nos permite determinar si se llega o no fin de mes, también nos ha despolitizado. Para el caso, en lo concreto, es que la falta de reacción del campo nacional y popular le da enormes territorios de impunidad a los sectores del poder dominante. Por lo tanto, la política en este momento debe convocar al pueblo a la calle. No hay otro camino. Ojalá hoy lo haga el mismo presidente de la nación y que sea él, un demócrata, un presidente elegido por el pueblo, quien le ponga un límite a esta corte y que convoque al pueblo a defender su propia democracia. Ojalá. La democracia nos pertenece a todos y a todas y debemos defenderla. Y esta se resuelve en la calle, ni en los estudios de TV, ni en Twitter, ni en las mesas de diálogo. Los documentos condenando los dichos de la Corte, la sanción de la Corte, el fallo de la Corte no sirven, son anecdóticos. Hay que empezar a sacar el trasero de los lugares de comodidad y salir a la calle. Perder la real dimensión de lo que está sucediendo en la Argentina, no darle el valor y el peso adecuado, puede convertirnos en cómplices de lo que sucede. Las formas y sus apariencias nos están regulando. Esta Argentina vive de formas y de apariencias. La pantomima democrática que estamos viviendo parece que nos ha idiotizado. Al menos me lo quiero preguntar, ¿estamos idiotizados? Un periodista ayer, Feynman, en el canal de Macri, confesó que a Rosati lo llamaron y le dijeron que debía sacar el fallo, que ya lo tenía, pero lo tenía encajonado, y le dijeron, lo sacas ahora, y lo sacó. ¿Lo escucharon? Un periodista del medio de comunicación del expresidente de la Nación nos confirma a todos que al independiente juez de la Corte Suprema lo llamaron por teléfono y le dijeron que dé a conocer y que difunda este fallo. Días antes, un perito va a la fundación de la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, presidenta además del partido, y borra celulares de dos personas sospechadas de estar implicadas en el encubrimiento de un intento de magnicidio. En este país, los jueces que fueron a jugar al fútbol y al pádel con el expresidente Macri van a confirmar o no una condena que proscribe a Cristina Fernández de Kirchner. Y mientras tanto, que todo pasa. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, canta Sabina. Parece que vivimos así, que nada tiene sentido. Entonces pasa. Y aquí quiero sumar el nombre de Cristina Kirchner. Si el pueblo no le allana un poquitito el camino, que no le pida nada, porque esto se resuelve con ese pueblo dándole espalda política a los que quiere como referentes. Muchos dicen, no, la única que puede enfrentar esto es Cristina, claro, porque es la mujer biónica, ¿no? Es tiempo de que el poder popular muestre sus músculos, porque la decisión de la Corte no es otra cosa que una amenaza clara a Cristina Kirchner. Esta es la proscripción de la que hablábamos, esta es la proscripción de la que hablaba la vicepresidenta. Cuando quieran, esta Corte, bajo el pretexto que quiera, prohíbe la candidatura de Cristina. ¿Está claro? Que se dejen de ser estúpidos.
hasta los propios. Está claro, ayer la Corte se autodesignó competencia originaria y se metió en una regulación provincial que ya tenía, aparte, un fallo del Tribunal Provincial Electoral. Mañana, esta misma Corte saltea las instancias de apelación de la condena de Cristina Kirchner, se autodenomina competencia originaria y te confirma la condena, Cristina, 5 días antes de las elecciones y te quedas sin candidata. Todo esto no se enfrenta por Twitter, no se enfrenta con documentos. Todo esto se enfrenta en la calle. Si la calle le demuestra a esta Corte que el pueblo quiere votar con libertad y que no está dispuesto a entregar su democracia, al menos va a incomodar a este poder. Se necesita de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los estudiantes, de las organizaciones políticas, del ciudadano silvestre. Si la calle no ensordece a los palacios, si no hace que le tiemblen los vidrios de las ventanas, por el grito popular nada va a cambiar. Que el miedo cambie de bando. Hay que incomodarlos, que le quemen las manos antes de firmar un fallo que atenta contra la democracia. Y esta no es tarea de un hombre o una mujer, esta es tarea de todo un pueblo. Después no habrá tiempo para pataleo. La columna de Fernando Borroni.